Seguimos hablando de fútbol y además con buenos amigos, con gente de fútbol. Tenemos el gusto de contar en línea directa porque vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria, de las elecciones que se vienen. Con uno de los dirigentes, seguramente no solo de más experiencia, sino más exitosos en nuestro fútbol y en Liga Deportiva Universitaria. Pero también tengo que decir que el ingeniero Patricio Torres es uno de los dirigentes que comenzó este ciclo que hoy, bueno, nos lleva al cuarto mundial, cuando decidieron con Carlos Coello Martínez que era tiempo de hacer procesos largos, que se había acabado eso de la improvisación. Y decidieron traerlo a Dusan Draskovic contra viento y marea, o tal vez ni siquiera contra viento y marea, sino con el estupor general y el desconocimiento del resto. Ese es el inicio de la historia del fútbol ecuatoriano que ha cambiado. Bueno, después el Pato Torres estuvo dentro de Liga Deportiva Universitaria en varias funciones, dando vueltas olímpicas y siendo parte del crecimiento de la U. Hoy es candidato a primer vocal en la lista que preside Diego Jaramillo. Él seguramente también, o mejor dicho, en contrapartida al Pato Torres, un dirigente más joven y que seguramente también le da las vueltas a las nuevas ideas que deben ir llegando también con el fútbol. Bienvenidos a los dos. Comencemos por jerarquía con el Pato Torres. Hola Pato, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Hace mucho que queríamos hablar con el ingeniero Patricio Torres, que este sea el motivo que le lleva al Pato Torres a volver al fútbol o nunca se fue. Un abrazo grande. Buenos días, Alfonso. Buenos días a los oyentes de la red. Gracias por esa generosa presentación, muy generosa, pero es resultado de que con la edad de la red, cuando la red nació en 1997, nació también la Comisión Especial de Fútbol, en la que de los 26 años casi ya iba para 27, que los vamos a respetar. Merecí la confianza de Rodrigo Paz, quien me invitó a participar y acompañarle. Diría que diariamente en el quehacer del más exitoso de ningún club del país, y una condición que creo yo es irrepetible, al menos en esa secuencia en el conjunto. Se pueden repetir algunos, se pueden dar algunos títulos, pero no se pueden repetir tantos tan seguido como fue. En ese sentido, creo que hemos caminado juntos y nos conocemos, y esa es mi mayor seguridad y tranquilidad, que nos conocemos. Añado, en la época de Dusan Draskovic y de Carlos Cuello, en el año 94 nació la piel de mi país, lo cual nos dice que la credibilidad nos hace ver que los 102.1 auspiciantes se FM. pegan a la gente en la que confían, no solamente en la que ofrece dinero, sino en la gente a la que confían. La piel de mi país, que ahora vamos a ver de en pocos días. Porque digo yo, respetándonos, pero digo en familia también, que nos toca un mes de embrutecimiento absoluto con el Mundial, porque todos seguimos rigurosamente el Mundial, que nadie nos moleste mientras está jugando un partido. Y los que somos de fútbol, cualquiera que este sea, no solamente de los que preferimos y de nuestros favoritos. Ahora gustoso de acompañar a Diego en esta empresa que comienza con el cambio. Porque yo creo, leía esta mañana en el Mercurio de Santiago, que tienen también elecciones y que están luchando el cambio con la continuidad. Es lo mismo que pensamos nosotros, por eso nuestra lista se llama El Cambio, que ha sido extraordinariamente bien acogida por los socios. Creemos que en ese sentido podemos conversar muchísimo. Diego, desde luego, muy atinente a lo que es la atención a la unidad de 102.1. a la unidad social, cultural y a la educativa, y yo dedicado pues a lo que más conozco, que es el fútbol. Sin duda es momento de decidir qué va a pasar con Liga en el futuro, que no nos coja que cada vez que se vencen los ciclos de la comisión, cuya vigencia vamos a respetar absolutamente, así corresponde, que no nos coja esa angustia que nos viene a periodistas, socios, hinchas,
de qué va a pasar con Liga después. Liga Síntomas punto nunca uno. dejará de ser Liga, un ícono para la ciudad, para el país, no solo deportivo, sino de comportamiento, y en eso creemos también estar, haber aportado y estar aportando. Un gusto, Pato, como siempre, saludarte. Bueno, a Diego Jaramillo le damos la más cordial bienvenida. Ya introdujo el tema el Pato Torres, esto del cambio. Diego, ¿qué proponen ustedes? Y al mismo tiempo la pregunta sería, ¿cuál es la visión que tienen de el momento por el que está atravesando el club? Que tiene esto desde hace rato largo y es una discusión gigante. Dos partes separadas en realidad ahora. El fútbol profesional con sus categorías menores y el club, lo social, el colegio, que más allá de los temas que se pueden discutir, tiene que ver también con una fuente de ingreso para poder mantener al resto, pero también de un club que se ha ido envejeciendo, es decir, esto le pasa en realidad a varias instituciones, Liga no es la única, alrededor del fútbol pasa un poco esto, ¿no? Que se va envejeciendo y sus 102.1 actores FM. también. ¿Cuál es el momento de Liga, Diego? ¿Qué proponen ustedes? Bienvenido. Alfonso, buenos días. Luchito, es compañero, ¿cómo estás? Gracias la invitación a todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, Alfonso, esto parte de la conversación que tuvimos varios socios, amigos socios del Country Club, donde analizábamos lo que se venía presentando en los últimos años y llegamos a la decisión que tenemos que ponernos a trabajar por la institución. Por el mismo amor que tenemos, teníamos que establecer algún tipo de programa, algún tipo de ayuda para la institución y es cuando iniciamos con reuniones de trabajo en base a perfiles profesionales para poder analizar. Y ahí, frente a todas estas situaciones, logramos armar las bases de lo que es nuestro plan de gobierno. Este plan de gobierno contiene propuestas a corto y largo plazo, pero es importante aclarar que establece las tres unidades funcionales que tiene la institución. O sea, el Club Liga Deportiva Universitaria tiene tres 102.1. unidades funcionales perfectamente identificadas. En la unidad deportiva tenemos el Estadio Rodrigo Paz Delgado, tenemos el equipo de fútbol profesional, tenemos las inferiores. La unidad social y cultural tenemos lo que es el Country Club, el portal, y en la unidad educativa tenemos al Colegio de Liga. Entonces, hemos armado esta situación de tener propuestas para cada una de las unidades. Efectivamente, en lo que es el fútbol profesional, estamos encabezados con el ingeniero Patricio Torres, que gentilmente aceptó 102.1. nuestra invitación, un hombre con demasiada experiencia, hombre muy honesto, transparente. Entonces, estamos enfocados con toda esta experiencia de Patricio en hacer mejor las cosas. Alfonso, me decía usted, ¿qué pasa con la situación actual? La situación actual es muy clara en lo que es el equipo de fútbol profesional. Existe un mandato que está vigente y que tiene vigencia hasta el 31 de enero del 2024, donde se establece quiénes son los apoderados, es decir, quién es la comisión especial. Hay que tener claridad. Cuando hablamos de la comisión especial, estamos hablando de seis personas que son los apoderados y que constan en una escritura pública y son los responsables de lo que tiene que ver con el fútbol profesional, las decisiones, los contratos. Todo lo que tenga que ver con el fútbol profesional está a cargo de estos seis apoderados. Entonces, efectivamente, haciendo un estudio y haciendo una revisión de lo que es el mandato, lo que queremos y lo que mencionaba bien Patricio es que ya terminemos esta situación de que cada vez de que se acaba un mandato existan situaciones que entre los 102.1 socios, entre FM. la comisión de fútbol, no, ya no queremos esta situación. ¿Y cuál es la salida a este mecanismo? Justamente el que se encuentra establecido en el poder especial. En el poder especial, en la cláusula séptima, se establece claramente que la comisión de fútbol en funciones y el directorio que en este momento se va a elegir, ojalá seamos nosotros que los socios nos apoyen con su voto, podamos trabajar en la nueva figura, en la nueva estructura del fútbol profesional. Esta estructura es la que va a permitir los días futuros de la institución
y que termine esta situación, este nerviosismo que siempre existe cuando se tiene que terminar este mandato que ya va más de 26 años renovándose cada vez, ampliándose cada vez. Entonces, esa es la situación actual en la que tenemos. Tenemos un norte muy claro, muy identificado. En nuestro plan de gobierno se establece claramente que nosotros nos sentaremos a conversar. Les invitaremos, como decía Patricio, un cafecito para que, para conversar con los actuales apoderados, con la Comisión Especial de Fútbol, de tal forma de que podamos ver las mejores ideas para la institución, la mejor estructura, la mejor figura jurídica que nos permita logros, que permita que la hinchada pueda celebrar otro campeonato, ¿por qué no decir otros campeonatos? Ojalá nacionales e internacionales. Esa es nuestra visión. Hemos trabajado nosotros en equipo, no somos una persona, no nos miramos por uno solo, sino más bien nos miramos como un equipo de profesionales, especialistas, cada uno de sus, en sus áreas, que podamos a dar el mejor esfuerzo, el mejor trabajo para la institución. Eso es lo que le puedo comentar a Alfonso respecto de su inquietud. A ver, uno de los temas que los dos han mencionado al respecto de este nerviosismo que se instala, sí, cada vez que se está 102.1. terminando el mandato de la comisión, ha tenido que ver por, bueno, cómo se ha venido manejando el fútbol y los logros, pero sobre todo me parece por la incertidumbre. Siempre somos como reacios a un cambio o eso nos pone nerviosos. No sabemos. Y claro, eso con una de estas bolitas para ver el futuro, sabríamos si los cambios nos van a traer mejores días o peores. Entonces, supongo que la incertidumbre es lo que pone nerviosos a propios y extraños. Pero también, Patricio, y además Patricio no ha sido ajeno a esto, a que no siempre las relaciones entre la Comisión de Fútbol y el club han sido buenas. Ha habido de todo, ¿no? De momentos excepcionales, de gran cercanía, a momentos muy tensos, donde incluso se ha establecido que Liga debería tener ya otro orden y el fútbol ya o el contra ya debería funcionar separadamente. Entonces yo creo 102.1. que por ahí viene. ¿Qué es desde la visión de que ustedes han hablado, Patricio, y todo lo que nos dice Diego, sumando la experiencia de lo ya pasado, cuál debería ser el camino idóneo? ¿Que el fútbol regrese al club y que el club lo pueda manejar, que siga habiendo una comisión de fútbol donde ustedes sean a lo mejor una parte todavía más importante? ¿Cuál es el camino? Alfonso, la incertidumbre termina cuando hay planificación y es lo que pretendemos hacer en estos 15 meses mientras el mandato sigue vigente. La planificación de lo que debe ser un club tan grande como es Liga y es grande como una marca comercial, ustedes lo saben también, es fundamental. La marca Liga es una marca que genera ingresos importantes. Hay que dejar de asustar a los socios diciéndoles háganse cargo chiros sauneros. No es lo que corresponde. Mientras 102.1 yo FM. permanecí 22 años junto a Rodrigo Paz, permanentemente conversábamos de las distintas opciones y más de una vez discrepamos. Y creo que eso es enriquecedor y él lo sabía aceptar muy bien. Creo que las opciones no descartamos absolutamente ninguna, pero es necesario planificar cuál va a ser la forma. Cuando conté cuál va a ser la forma del futuro de Liga, se sabe que Liga es grande cuando se siente presión. Cuando no hay presión, no nos califiquemos de grandes. Ahora mismo vivimos la presión de una elección que amerita atención pública. ¿Por qué? Porque Liga trasciende los linderos del Country Club y debe trascender y debe escuchar. Liga es grande porque es un ícono de la ciudad, por lo que ha logrado deportivamente y por el ejemplo que ha sabido dar. Creemos en ese sentido que las puertas van a estar abiertas y que no descartamos absolutamente ninguna opción. Debo decir, quien quiera proponerse en su momento, pero con 102.1. planificación y con conocimiento de la información, porque no se puede planificar sin saber la información. Por ejemplo, algo muy simple, cualquier inversionista, los mismos que ahora aportan, van a tener interés en saber cuántos jugadores se tiene,
por cuánto tiempo están contratados y cuál es el costo, cuánto hay de deuda, aunque el mandato establece desde hace rato que deben llegarse sin pasivos, pero es importante para como una referencia para saber lo que ha implicado, aunque yo pienso que el fútbol ecuatoriano en general 102.1. ha gastado más de lo que tiene, es como que en el hogar comiéramos jamón serrano todos los días y no alcanza, y el pata negra es bien caro y no alcanza. El fútbol ecuatoriano sigue gastando y como no tiene responsabilidad del dirigente, sigue gastando y el que sigue que vea cómo lo cubre. Eso que no nos pase, no tenemos garantías de eso más que la credibilidad de la que gozamos y de la que confiamos en los apoderados. Como decía Diego, los seis son los responsables. Isaac Álvarez, no una comisión de 20 que se invita a coparticipar de las reuniones a veces. Los seis responsables, Isaac Álvarez, Esteban Paz, Hugo Mantilla, mi querido amigo, Santiago Barragán, Rafael Herrera y Claudio Crespo, que poco se hace presente, son los responsables de que se cumpla del cumplimiento estricto de ese mandato, así como el club, los representantes, el directorio será pues el presidente, representante legal, debe hacer cumplir al club las partes que le corresponden y en eso, 102.1 sin duda, FM. el respeto a lo establecido, que es la vigencia hasta el 31 de enero del 2024. No se puede obrar de otra manera, no se puede querer a hacer las cosas de otra manera, no por imposición, sino por lógica. Estamos en conversación con el doctor Diego Jaramillo, candidato a la presidencia del Club Liga Deportiva Universitaria, el ingeniero Patricio Torres, candidato a primer local. Diego y Patricio, qué gusto saludarles, Pato, a los tiempos, un verdadero gusto. La última vez que nos vimos no tenía esa frondosa chiva, el Pato Torres, así que le mando un abrazo. El ¿Cómo conejo has...? no debe hablar de orejas como el burro, pato tocayo. Pato, ¿cómo hacer? A ver. Una de las fortalezas que Liga ha tenido durante estos 25 años ha sido que han podido crecer paralelamente el equipo y el club, separadamente, independientemente y sin poner el riesgo el uno con el otro, sabiendo que el presupuesto del fútbol es ampliamente mucho mayor que el del club y que por lo tanto podría ponerlo en peligro. Entonces, ¿cómo hacer para que lleguen los recursos? Usted bien lo decía, Pato, la Comisión de Fútbol tenía el enorme respaldo del señor Rodrigo Paz y hoy sigue teniendo la garantía y la credibilidad de los actuales apoderados, Esteban Paz, del doctor Isar Álvarez. Ese músculo económico, esa forma de financiar, ¿cómo será sustituido en el eventual caso que ustedes lleguen a ser directiva en Liga Deportiva Universitaria? Sí, tocayo. Sí, me he dejado crecer la barba a la edad y ya esta se muestra blanca, 102.1. canosa. Es la edad que a la vez nos da mucha experiencia. Con Alfonso y con ustedes nos conocemos desde la fundación de la red, pero desde antes también. Por eso relataba el episodio de la piel de mi país, del querido Coco Rivadeneira, con quien hablamos, y Carlos Cuello me dio la absoluta libertad para hacer, y solo me dijo, dime dónde firmo, cuando el Coco me llamó para decir, amigo por el básquet, a propósito, que es una de las actividades que en Liga deberíamos volver con fuerza, uno de los tradicionales. Yo recuerdo los coliseos llenos los martes y los jueves, compartidos entre los que yo llamo entre patojos, hasta que vinieron los extranjeros de 2 metros y los primeros tiempos acababan 70-30 y la gente se iba. Entre patojitos, aunque sea 2 puntos de diferencia, llenaban el coliseo. No, no, a diferencia del fútbol, en el básquet la goleada no atrae. En el fútbol la goleada atrae, desde luego. Pero, ¿cómo llenar eso? Pato, la marca Liga es una marca que vende muy bien. Es una marca comercial en la que la credibilidad es el fundamento de esa 102.1 y la FM. difusión amplia que tiene, porque como decía, es un grande. Y entonces es necesario conocer esos valores, no los conocemos, no conocemos el costo del equipo y es necesario para poder planificar cualquier actividad a futuro. Y también saber gastar con criterio, saber tomar decisiones criteriosas, que ya bastantes ocasiones lo hicimos y pudimos aportar a tomarla. Quien tomaba las decisiones era Rodrigo Paz, pero escuchaba mucho
a quienes él nos atrajo como sus asesores, como su, él, teníamos una enorme confianza con él. Entonces es innegable que es primero necesario conocer con detalle la información, que no tiene necesariamente que ser pública, regada a los cuatro vientos, y ustedes lo van a saber comprender. Pero sí, al menos en quienes tenemos que administrar, hay que dejar de ponerle miedo al socio de que administre el equipo de fútbol, no van a poder. Primero hay que saber lo que se tiene, lo que se quiere y lo que se puede conseguir. Y después, entonces, sí, preocuparse de una autogestión generosa, valiosa, que ya por 26 años ha mostrado que funciona. Aunque habrá que evaluar, estoy seguro, con la vigencia y el respeto que tenemos para el mandato, estoy seguro que estamos todos atentos a las decisiones que se tomen en estos 15 102.1. meses que todavía faltan para definir el futuro deportivo de Liga. Y sin embargo, y esta pregunta sería para Diego Jaramillo, ex vicepresidente de uno de los periodos del arquitecto Romero. Cuando llegó el momento de tomar el equipo, Diego, no hubo quien levante la mano y usted estaba siendo parte de ese grupo de trabajo que tuvo ese reto y no lo pudo cumplir. Entonces, ¿qué diferencia hay, Diego, entre ese intento fallido de hace, si no que estoy mal, 4 años, ¿verdad? De hacerse cargo del equipo de fútbol en donde usted estaba parte y hoy. Gracias, Patricio, por hacer esa pregunta. Creo que es muy importante dejar claro el tema. Efectivamente, después de haber sido síndico de la institución en el último periodo del ingeniero Carlos Arroyo, con el arquitecto Romero nos unimos para hacer un plan de trabajo con propuestas. No lo hicimos como ahora realmente lo hemos trabajado más grande y en equipo, pero en ese entonces sí teníamos un norte que nos encaminaba a las elecciones. Entonces, justamente cuando ganamos las elecciones, comenzamos a retomar el tema, lo que es las actividades de lo que es en el Club Liga Deportiva Universitaria, en sus unidades, especialmente en lo que tiene que ver al Colegio de Liga y lo que tiene que ver con el Club y el Portal. Pero obviamente era una responsabilidad, era una obligación el tema de lo que es el fútbol profesional. Entonces, quiero comentarles que se haga público esta situación, que es la 102.1. primera vez que voy a mencionar. Yo sí tenía esta preocupación del fútbol profesional, Patricio. Y en un momento determinado, al pasar el tiempo, yo planteé en el directorio y de uno en uno les fui preguntando cuál es la posición que tenemos como directorio respecto del fútbol profesional. Y en ese momento se llegó a determinar y a resolver que personalmente, en mi criterio, yo hablaba de que tiene que continuar la comisión del fútbol profesional, ¿sí? Pero obviamente que tiene que establecerse parámetros nuevos. Entonces, esa era la línea de acción. Sin embargo, iba pasando el tiempo y en ese tiempo no se iba concretando las ideas de Patricio del fútbol profesional. Entonces, en un momento determinado, yo le reuní a los vicepresidentes de ese entonces, el arquitecto Morales, el señor Patricio Coronel, incluso con la participación del secretario del 102.1 directorio de FM. esa época, que tenía bastante oído de la presidencia y de los directivos, y planteamos al arquitecto Romero que qué pasó con esta situación. Sin embargo, no se dio las cosas y yo definitivamente, frente al cambio de posiciones, frente al cambio de lo que es el proyecto político, preferí dar un paso al costado y yo renuncié al directorio, Patricio, justamente porque se iba cambiando esta situación. Entonces usted me dice, ¿por qué ahora? Y ahora, ¿por qué usted está candidato a presidente? En definitiva, ahora estoy candidato a presidente porque me siento preparado, porque he estado 12 años muy pegado a la institución. Y obviamente, como lo he dicho y lo he manifestado en otros medios de comunicación, estamos con la persona que creemos que está suficientemente preparada para manejar el fútbol profesional, para conversar del fútbol profesional, de una parte técnica. Entonces, estamos ahora como equipo con otros profesionales en cada una de las áreas. Insisto, repito, y esto, porque esto es muy importante. Si no se 102.1 trabaja FM. en equipo, pues entonces no se llega a tener estos logros.
Y en el tema del fútbol profesional, ahora sí estamos contando con una persona completamente capacitada. Así que eso es, mi estimado Patricio. Adelante, Yo Pato. quiero añadir, Pato, pregunten lo que guste y ojalá mejor las cosas que algunos quieren ensuciar. No culpo a ninguna lista. Pregunten lo que ustedes gusten libremente, que estamos para responder a ello. Yo añadiría que cada vez que ha habido esa incertidumbre, como bien dijo Alfonso, se generó porque no se había planificado absolutamente nada. Entonces, nuestro afán es que no sea de sorpresa, que se vence el plazo y que quedan 3 meses y que qué van a hacer y que los chiros no tienen con qué responder, sino que se planifique y se encuentre mecanismos que internacionalmente están exhibidos y que podemos, ¿por qué no aplicarlos en el medio? Que también ya están en aplicación y hay que saber seguir los ejemplos de otros. Entonces, la planificación, por eso el mandato muy sabio, vigente ya 5 años, de los cuales han recorrido 4, sin que haya habido ninguna acción, y es más, han recorrido 20 y pico, sin que haya habido ninguna acción para decir, bueno, ¿qué va a ser del futuro de Liga recogiendo la experiencia de lo vivido? ¿Qué va a ser del futuro de Liga cuando termine, cuando vuelva a presentarse la incertidumbre? Insisto, sin descartar absolutamente ninguna opción, creo que soy bastante claro con el adverbio de forma del absolutamente, sin descartar ninguna opción, estamos abiertos, no queremos imposiciones, no queremos dedicatorias, queremos que haya una forma abierta de expresar la opinión, de expresar las intenciones, los deseos de cada quien. Pero eso, ninguna planificación es válida si no hay una mínima alimentación de parte de la información de lo que implica planificar. Pato, entonces, plantearían que adelantar la asamblea para tomar decisiones respecto al mandato. Sabemos que el mandato dura hasta finales del 2023, pero si es que se hace como normalmente se ha hecho, en el eventual caso que ustedes ganen, a ver, normalmente el mandato se renueva 2 o 3 meses antes del final del mismo, a veces ya incluso hasta ya a días de terminar. Suponiendo que ustedes llegasen a tener el favor de los socios, esta planificación, ¿qué incurría? Porque ustedes no podrían planificar sobre una incertidumbre, saber que los socios después digan, no, ¿saben qué? Si queremos que siga la comisión. No, Pato, dale libre. No, 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 Patricio, es que lo que pasa es que ese escenario no va a presentarse. No va a presentarse porque el mismo instrumento jurídico establece una penalidad. No quiero decir el valor porque no quiero asustar, pero establece una penalidad. Entonces nosotros vamos a ser respetuosos del mandato. No, no, pero no me refiero a Respetuosos. romper el mandato, sino a adelantar la decisión del futuro después del 2023. O sea, ¿qué va a pasar a Si partir es del con la 2024? comisión, a ver, si es que es con la comisión y si es que se llega en la comisión, dentro de nuestro plan de gobierno establece que nosotros daremos mesas de trabajo, ¿no es cierto? Primero queremos claridad con las cuentas, ¿no es cierto? Que ya explicó Patricio sobre ese tema. Entonces, si es que dentro de ese acuerdo que establece el mandato con la comisión, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, antes del 2024, que usted está preguntando, si es que ya existe esa claridad, 102 y ya nos punto ponemos de uno. acuerdo, tendremos que tanto la comisión como el directorio que es aquel organismo jurídicamente facultado para llamar y convocar a una asamblea, pondremos entonces esa nueva figura en consideración de los socios. Esto resuelven los socios. Los socios en una asamblea van a resolver si aprueban o no aprueban esta nueva estructura que se establezca con la comisión, dando cumplimiento al mismo mandato. Añado, el proceso de planificar el futuro de Liga en la estructura jurídica que se crea del caso, para la cual esperamos el aporte de todos, ustedes también, la prensa, el socio, el hincha, sin duda el aporte. No es un proceso que se toma de un día para otro. Tenemos 15 meses para ello antes de que se vence el plazo de lo que vamos a respetar. Que quede tranquila la gente que tiene esa preocupación. Nosotros no vamos a entrar a mandar pateando a nadie. No, no, no. Respetamos y que sigan el trabajo. Confiamos como hinchas que se respete que se corrijan errores si es que han habido y eso le 102 compete punto 1 exclusivamente a la FM. comisión. Pero no es nuestro afán entrar y decir desde ya hay el cambio, sino planificar y para eso tenemos 15 meses. Todo está concatenado y entonces en esos 15 meses
tiene, que no se ha hecho en 4 años o en 20 y pico de años, tiene que presentarse una alternativa para Liga, para el futuro, para que no sea de incertidumbre y de apuros en las decisiones. Esa es la tranquilidad que quiero generar para muchos. Mire, Patricio, dentro de esa estructura que se quiere establecer con la comisión, que son aquellos que están encargados, como dice, prácticamente, que tienen las llaves del estadio Rodrigo Paz Delgado, sí, ahí en esta nueva estructura, en esta nueva figura, se debe considerar a la hinchada, justamente. Los que van y van a gritar por nuestro equipo de fútbol profesional, los que son el corazón del estadio. Entonces, esta figura, trabajada con la comisión de fútbol y con el directorio, debe de considerar a la hinchada y debe de analizar cuáles son los beneficios que se pueden establecer a la hinchada dentro de lo que tiene que ver el estadio de Liga Deportiva Universitaria. Entonces, ahí es cuando va a haber una participación activa de la hinchada que la comisión y el directorio debemos de considerar y debemos de tomarles siempre a la hinchada, que es el corazón del equipo de fútbol 102. Profesional. 1. Ingeniero, doctor, ¿cómo le va? Al Diego lo conozco desde hace mucho tiempo, le mando un abrazo al ingeniero, cómo no conocerlo también, el ingeniero. Gracias. Patricio Torres. A ver, para el ingeniero Torres, la relación con la comisión de fútbol, ¿cómo quedó, ingeniero? ¿Hay cómo conversar? Sabemos que hay discrepancias, pero ¿quedó bien este para hacer el enlace, para poder tender ese puente y conversar lo que pueda pasar a futuro por el bien de la institución? Y para Diego, en cambio, la pregunta sería, ¿cómo captar más socios de Liga? Hay hinchas que tal vez no tienen la posibilidad de comprar una membresía, sabemos lo que es o los requisitos que es el socio de Liga. No pueden comprar, tal vez no hay el tema económico para comprar, hay una membresía en el club de Liga Deportiva Universitaria. ¿Se ha pensado en otra forma? ¿Se analizaría eso también? Porque hay hinchas que dicen, bueno, yo no tengo dinero para comprar una membresía, pero puedo aportar a mi club de otra forma. Tal vez los superhinchas, tal vez un aporte mensual más bajo, qué sé yo. Primero, esas dos preguntas, por favor. Gracias, Luis, qué gusto. Sí, efectivamente nos conocemos mucho tiempo desde que usted está en el quehacer de periodismo deportivo. ¿Cómo es mi relación? Mi relación concluyó terminantemente cuando renuncié, cuando Rodrigo Paz anunció que él se retiraba. Yo le dije, Rodrigo, también es momento para mí para retirarme. Muy amigablemente y con absoluta confianza hablamos largo a solas con él y luego mi renuncia que expone las razones respetuosamente como debe ser hecho todo. Mi relación es de lo que me conocen para poder decir juntémonos, tomémonos un café, superar momentos que prefiero no mencionarlos yo, pero que están circulando por ahí cobardemente, ya que no tienen de qué mal hablar de mí. Entonces rebuscan cositas para tratar de calificar, de descalificarme. Pero la relación con la gente es en base a que me conocen, en base a que saben que mi actitud, y es lo primero que yo digo que va delante de nuestra lista cambio, es un cambio de actitud. Basta de perros y gatos que son conocidos por todos, que siempre ha habido un choque entre comisión y directorio. Basta de eso. El afán es conciliar, es encontrar soluciones, es compartir que todos sentimos por Liga, pero no queremos sino lo mejor a futuro, porque algún momento toda esta forma puede terminar, a lo mejor no sabemos cuándo, pero no, y tampoco es que queremos terminar, insisto nuevamente, no descartamos absolutamente ninguna opción, puede ser que la que está vigente sea una de las que pretenda y busque continuar y merezca continuar, puede ser, no descartamos absolutamente ninguna. La relación ha estado bien, Alfonso mencionó que han tratado de hablar conmigo y ustedes han visto que he mantenido un silencio absoluto de respeto para no interferir, no influir, sabiendo la trascendencia de la expresión de uno. Hasta he llegado a recibir propuestas de solo le vamos a preguntar lo que usted quiera y no los temas conflictivos, pero es que en algunas cosas yo voy a manifestar mi desacuerdo, por ejemplo, del sistema de campeonato nacional, de la misma manera que coincidía y desacordaba públicamente Rodrigo Paz. Y entonces van a tejer situaciones que no existen de enojos, de resentimientos, de malestares. Eso explica mi silencio, que ahora lo he terminado y creo que es importante hablar con respeto. Es parte de nuestra lista, mucho respeto, no responder a provocaciones,
no responder a cobardes insinuaciones y desconocedoras que mal aprovechan. Siempre los anónimos son así, los pasquines son así. Eso es lo que puedo decir, Luis. Luis, muchas gracias. Definitivamente nos conocemos de algún tiempo. Qué gusto verte. Me decías, ¿cómo captar los socios? Primero quiero comentarte que el Club Liga Deportiva Universitaria, como digo, tiene 3 unidades. Entonces, la unidad del club, ¿no es cierto?, y el portal, tanto como el colegio, tiene propuestas dentro de nuestro plan de gobierno justamente para que vengan más socios, porque nos interesa repotencializar al Club Liga Deportiva, rejuvenecer al Club Liga Deportiva Universitaria. Ya me voy a dirigir respecto de los hinchas, pero sí es importante establecer el tema de lo que es los socios. O sea, en los socios lo que nosotros queremos es hacer un reconocimiento a todos esos socios que han venido aportando por más de 30, 40 años. Y al mismo tiempo, pensando en ellos, existe la posibilidad de una cesión de su membresía a un a sus hijos, a sus nietos, hasta el segundo grado de concejal. Esto nos va a permitir rejuvenecer el club sin costo y darles ese derecho de socios originarios. Aparte de eso, a nosotros nos interesa que regresen al club, que regresen los socios que fueron activos y que fueron dependientes en su momento, ¿sí? Y para eso existe ya reglamento y tendremos que mejorar esos reglamentos que no se explotaron. Yo los hice, esos reglamentos de membresías, sin embargo, no se lo explotaron, pero ahora sí. Si de ganar las elecciones, pues vamos a retomar y vamos a traer más socios al Club Liga Deportiva Universitaria. Respecto de los hinchas, mencionabas un tipo de socio. Efectivamente, como dije hace un rato, habrá que analizar con la Comisión Especial de Fútbol qué tipo de socio podemos generar, un socio especial que tenga derechos en el estadio, que tenga derechos sobre las instalaciones del estadio, sobre los servicios que se pueda dar en el estadio, sobre un museo que pueda darse en el estadio, sobre los sponsors que tiene el equipo de fútbol profesional, rebajas en las entradas, compras de entradas en línea. Es decir, mira, hay una serie de gestiones que se pueden hacer en beneficio de lo que es el hincha, del socio hincha que vendría a ser, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con la comisión. Pero como bien mencionaba Patricio, las cuentas tenemos que conocerlas. Todas las ideas, nosotros tenemos 1 millón de ideas. En nuestro equipo se han plasmado bastantísimas ideas en todas las áreas. Esto de la app, por ejemplo, es algo que tiene que darse para la hinchada, que tengan esos beneficios. Entonces, sí, queremos atraer, queremos que nuestra institución crezca con socios del club, del country, crezca con socios del equipo de fútbol profesional, de la unidad deportiva. Y vamos a trabajar efectivamente para eso. Vamos a trabajar tanto para los hinchas como para los socios del club. Para los estudiantes del colegio también, dentro de nuestro plan de gobierno, en el colegio se establece esta posibilidad de hacer un reconocimiento a estudiantes que se han graduado del colegio y pasen a formar parte como socios de la institución. Entonces tenemos algunas ideas bien planificadas para poder acrecentar la masa de socios del club. Liga es un ícono de la ciudad, Liga es un equipo a nivel nacional. Hay muchos hinchas que no viven en la ciudad de Quito, viven en el país. Y por lo tanto, a los hinchas del país también tenemos que darles todo ese acceso a las plataformas, que tengan conocimiento directo con aplicación, utilizando las herramientas, utilizando la tecnología. No deja de ser este siempre un tema complejo. Esperemos que más bien de toda esta charla electoral salgan cosas buenas para Liga. Lo he escuchado a Patricio mencionar un par de veces que bueno, ahora es un clásico esto de que por redes circulen o se aseguren cosas, acusaciones, infamias, por supuesto. También seguramente que no habrá que dar demasiada bola a todo lo que es anónimo. Eso, en cambio, aparecía antes de las redes mismas. Lo único es simplemente pensar. ¿Cuál es la relación tal vez con las otras listas? Es decir, si hay una relación que se está resquebrajando o no, o si con los candidatos de las otras listas se puede conversar, puede haber alguna posibilidad de juntar ideas o no, Patricio y Diego. Alfonso,
La relación es amigable. Hay que entender que no somos enemigos, que somos rivales de ocasión mientras las elecciones así nos han puesto. Diariamente, mientras hemos estado en las distintas instancias del club, en el Country Club en Pomaski, el nombre que lo acuñó Darío Ávila hay que valorar y reconocer. Y en el portal acá en la Gaspar de Villarroel, diariamente nos topamos con los candidatos de otras listas y con los socios, y todos van en la línea de lo mencionado por ti, Alfonso. Todas estas conversaciones aporten a engrandecer más a Liga, a fortalecer a Liga, a definir con claridad el futuro de Liga. Yo creo que hay que saber superar, y la verdad, yo me he permitido manifestar a más de uno de los socios que apoyan a otras listas, y obviamente a los nuestros que también nos apoyan, que son muchos. Ya inscribimos la lista ayer, fuimos la primera lista en entregar la documentación. Y es necesario permanentemente decir, hey, aparte de esto que ahora nos enfrenta como rivales, no como enemigos, después tenemos que conversar, porque en todos tienen que haber buenas ideas y buenas intenciones que tienen que plasmarse, no quedarse en ofrecimientos. Mire, Alfonso, hay que tener una claridad. Las listas ahora han transformado una lista de hace 3 semanas. Otra, bueno, nosotros hemos estado trabajando más de 1 año, 10 meses, realmente con muchos socios, con la participación de todos los socios. Entonces el tema electoral viene a ser un tema pasajero. Se tiene que decidir el voto, y el socio es quien va a decidir quién va a ser el futuro directorio. Pero a la final, a partir del 26 de noviembre, ya habrá un directorio elegido por los socios, y entonces en nuestro caso, con Patricio, personalmente, entre los dos, nosotros esto lo tomamos de esa situación. Vamos a conservar la amistad que tenemos con todos nuestros amigos socios que nos están apoyando, y con los que no están, porque hay socios amigos, buenos amigos, que se han identificado en otra lista. Esto es un tema pasajero, esto es un tema que vamos a retomar la amistad. Creo que el respeto existe, en la mayoría existe, y ese respeto tiene que continuar, porque nosotros, al menos los que somos usuarios del Country Club, de las instalaciones del boli, del tenis, de las áreas húmedas, tanto en el Country Club como en el portal, nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir llevando a nuestras hijas, a nuestros nietos. Por lo tanto, eso es un tema que es electoral, pasajero, que si lo sabemos llevar con respeto, no estar hablando atrás de nadie, sino lo que se tenga que decir, que se venga y se lo diga de frente, de tal forma de que fundamentadamente, con criterios, con documentos, podamos dialogar, podamos conversar. Nuestra agrupación se caracteriza por una escucha permanente. Así que eso es lo que le puedo decir. Vamos a retomar nuestras actividades como usuarios del Country Club con muchos de los socios, ¿sí? Después de las elecciones, con normalidad, sabiendo que ya hay un directorio que fue elegido por la mayoría de socios. Quiero agradecer yo de paso a la mayoría de socios que están con nosotros, que nos han respaldado, que nos han dado sus firmas, nos han facilitado cédulas, y efectivamente nos han permitido ser la primera lista que haya podido ingresar y presentar la documentación correspondiente ante la Comisión Electoral. Correcto, Diego y Patricio. Ojalá que lo que sí debería salir de esto, y debería ser como una misión de las, se me ocurre a mí, listas que finalmente terminen inscritas, es que participen la mayor cantidad de socios, que demuestren que haya interés, porque lo que sí ha pasado, y vuelvo a decirlo, no es un tema de Liga, suele ocurrir con los clubes acá de fútbol, que los socios que terminan participando no suelen ser la mayoría. Y entonces siempre queda esta sensación de que a la mayoría tal vez le da exactamente lo mismo esto que se discute. Y en el caso de Liga, claro, hay una mayoría que ni siquiera es socia y que no puede opinar. Y que ese es uno de los temas que también lo planteaba el mismo Rodrigo Paz, que había que darle una vuelta. Nunca se ha conseguido darle una vuelta a aquello, a cómo podría ser esa participación del hincha en estas decisiones. Veamos, seguiremos hablando, todavía quedan unos días antes de las elecciones. Esperemos que sobre todo se lleven de manera normal. No creo que a Liga le haga bien que empiecen a señalarse o acusarse. Imagínense si después esto va a terminar y todo lo que se diga va a quedar ahí ensuciando la cancha. Diego y Pato, gracias. Qué gusto verle a
a uno de los grandes dirigentes que ha tenido y que tiene nuestro fútbol, el ingeniero Patricio Torres. Un saludo grande. Gracias, Alfonso. Muy positivas palabras que nos orientan y son de nuestro comportamiento de vida. Respeto a los demás permanentemente. Queremos un mensajito para Francisco Egas en la Federación. Ustedes conocen que la Federación se preocupa de la institucionalidad de los clubes cada vez que hay algún conflicto electoral y solicita a los clubes que manden la información de las asambleas últimas, de las elecciones, los padrones, etcétera. Creemos que eso no debe seguir así. Creemos que los clubes debemos responsablemente, atendiendo alguna exigencia de la Federación, presentar nuestra lista de socios por al menos un par de veces por año, para que no sea que se recurre a los que mandan a decir los recién elegidos. No me refiero a ningún conflicto que Liga haya tenido. La Federación debe a la vez establecer qué es ser socio. El abonado es socio, el carnetizado en un cóctel de inicios de año es socio, el que tiene un country club es socio, pero debe definirse de manera que tengamos una referencia para que no sea que ciertos clubes eligen con más de 4,000 de sus 36,000 socios y otros con algunos de los 17,000 y otros elegimos con solamente 300, 400 o 500, ojalá con suerte. Es necesario ya atender al tema del que hablamos muchísimo, la institucionalidad. ¿Cómo hacemos la institucionalidad? Con exigencias. Y las exigencias tienen que venir del ente superior. Respecto de este gran grupo que usted decía, la hinchada, quiero decirle yo a la hinchada que hemos aceptado todas las invitaciones a los medios de comunicación. Y lo vamos a aceptar porque nosotros tenemos transparencia. Vamos a expresar para que ellos justamente puedan conocer. Hemos dicho y hemos manifestado que pueden descargarse nuestro plan de gobierno en www.cambioldu.com. Nuestro plan de gobierno es abierto, tenemos canales en redes sociales para que puedan opinar. Muchos hinchas han opinado, muchos han expresado sus ideas. Y obviamente con los socios estamos permanentes, estamos los días martes, jueves en las áreas húmedas de lo que es el portal. En cambio los días miércoles, sábados, domingos, estamos pegados al socio, conversando con los socios en lo que es el Country Club. Es decir, nosotros estamos permanentemente expresando lo que nosotros hemos trabajado mucho tiempo, escuchando todas y cada una de esas ideas. Y entonces a la hinchada, bienvenida. Las redes sociales son los mecanismos con los que estamos escuchando, estamos receptando todas sus ideas y los medios de comunicación nos han permitido expresar, inteligenciar todo lo que tiene que ver con el plan de gobierno que está abierto. Muchas gracias por su invitación. Efectivamente, quedarán algunos días. Decir al socio que contamos con su apoyo, que esperamos que vayan, que se presenten la mayoría de los socios del día sábado 26 de noviembre. Comparto completamente con usted, Alfonso, que vayan la mayoría y que la decisión sea democrática, que se establezca en base a las propuestas que cada lista pueda presentar. La nuestra está circulando ya desde hace mucho tiempo atrás. Fuimos la primera lista en presentarlos y seguimos escuchando a todos y cada uno de los socios y los hinchas que quieran aportar. Gracias a Diego Jaramillo, a Patricio Torres. Volveremos a la red, volveremos cada vez que seamos requeridos. Ya hemos terminado ese periodo de ostracismo, de silencio. Creo que tenemos algunas ideas que pueden servir. Ganemos, como dicen los uruguayos, ganemos o pierdamos. Lo nuestro es sincero, es franco, es en favor del socio. Pato Torres, gracias. Un saludo grande. Y también a Diego Jaramillo, candidato a presidente de Liga Deportiva Universitaria.